El Congreso del Estado aprobó la nueva ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, la cual garantiza las pensiones actuales y futuras de los trabajadores estatales sin poner en riesgo las fianzas del Estado. La nueva legislación, que fue construida a través de una comisión especializada con la opinión de trabajadores, pensionados, jubilados, sindicatos y aportaciones de todas las bancadas, no afectará a los jubilados que hoy gozan de una pensión del Instituto y tampoco lo harán con todo el personal activo que cuenta con derechos adquiridos. Tras 46 años sin sufrir alguna reforma, la nueva ley marca un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones, una solución a la crisis financiera que atraviesa dicha dependencia, tras ser utilizado como caja chica por anteriores administraciones estatales. Al manifestarse a favor del acuerdo, el presidente de la citada comisión especializada y diputado local por Nueva Alianza, Crescencio Gutiérrez González, declaró que de no aprobarse la iniciativa se tiene el peligro de que el sistema de pensiones del Estado colapsara y recordó que en 2026 se agotarían las reservas con las que actualmente cuenta el ISSSTEI. Para la aplicación de la ley se conformaron tres bloques: el de aquellos trabajadores que ya tienen un derecho adquirido, los cuales se mantendrán apegados a la ley vigente, es decir, las condiciones actuales se les respetarán. El segundo bloque son los trabajadores que ingresarán a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir, los trabajadores que aún no son parte del sistema, y el tercer bloque en el que se tomó en cuenta a la generación en transición, los cuales son los trabajadores que aún no cuentan con las condiciones para obtener un derecho adquirido. Noticias Teleplay.